Bon dia. Comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. És el torn avui del portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Javier Molina, qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Javier. Bon dia. Al ple, anem a repassar aquest ple del mes de juny, que començava, com és habitual, malauradament, amb un minut de silenci per les víctimes de violència de gènere amb tots els regidors i regidores del consistori en companyia del Consell de Dones, on es denunciaven les tres últimes víctimes assassinades a Catalunya i també les 45 des que va començar el 2024. Aquestes 45, malauradament, hem d'afegir més persones assassinades perquè tot just aquest matí, avui dilluns, s'ha fet un altre minut de silenci a l'Ajuntament de les Portes, de l'Ajuntament de Sant Feliu, que adherint-se, no, a la convocatòria de la Federació de Municipis de Catalunya, que convocava els ajuntaments, com dèiem, a fer un minut de silenci a les 12 per condemnar la violència masclista que en poc més de 24 hores ha provocat l'assassinat de 4 dones i 2 persones menors d'edat. És del tot necessari condemnar rotundament aquests fets de manera contundent y amplia, ¿no? Evidentemente, y horrorizado, ¿no?, por las noticias de este fin de semana, ¿no?, sobre todo porque nos encontramos con un fin de semana, bueno, indescriptible, ¿no?, porque cuatro mujeres, en este caso, y dos menores que eran hijos, violencia vicaria, ¿no?, lo que llamaríamos, yo creo que no tengo palabras para poder condenar la atrocidad de la noticia y de la realidad que vivimos cuando pensábamos que poco a poco deberíamos estar superando. Bueno, esta lacra. Molt bé, Javier, doncs, fet aquesta denúncia, anem a parlar del contingut de l'ordre del dia de la sessió plenària corresponent, com dèiem, al mes de juny, que va incloure mocions locals i també concessió de subvencions, després en parlarem, però el pes del ple va recaure en l'aprovació del pla d'actuació del mandat, conegut com el PAM, i el pla d'inversions municipal de la legislatura, conegut com el PIM, el PAM i el PIM, 2023-2027. En el cas del PAM, del pla d'actuació del mandat 2023-2027, com dèiem, aprovat al ple de juny, es va aprovar amb els vots de l'equip de govern i l'abstenció de la resta de grups. Es tracta d'un instrument de planificació estratègica que té com a finalitat establir les principals línies d'actuacions per implementar-les durant el període del mandat, ¿no? ¿Cómo definirías aquest PAM 2023-2027? Bueno, nosotros lo que hemos querido hacer es un ejercicio de realismo, y lo expliqué yo en la intervención que tuve yo del PIN, ¿no? En este momento pensamos que hablar de un PAM, sabiendo que tenemos en horizonte el soterramiento de las vías, que llegaremos prácticamente al final del mandato ya con todo el trabajo realizado, tenemos que ser un trabajo realista y sobre todo dejar lo que se dice la ciudad preparada para el día siguiente. Y esto es lo que refleja este PAM. Este PAM es un PAM que toca sobre todo la sensibilidad de las personas que nos han ido diciendo a los grupos que estamos gobernando, porque en realidad no deja de ser la plasmación del programa político del PSC, de Tots som Sant Feliu y de Veïns, para poderlo plasmar para que los ciudadanos lo puedan ver. Ahora está colgado ya en la web municipal. Verá que hay 224 actuaciones directas en las cuales habrá un seguimiento cada 2 años. Estos 2 primeros años habrá un seguimiento y podremos ver la capacidad de ejecución y sobre todo ver lo que se está ejecutando y sobre todo después lo que hablamos, que sea realista, ¿no? Y lo que pasa es que hay un documento incluso anterior que sí que es una pena que solo sacasen los votos del equipo de gobierno, que es la agenda urbana. La agenda urbana es el documento que te permite al ayuntamiento solicitar subvenciones a Europa, al ministerio, para poder ejecutar todas estas acciones. Aquí está, sí. Y por ejemplo, en el mandato anterior, los tres grupos, bueno, el gobierno, que estábamos en la oposición, le dio apoyo al gobierno, porque considerábamos que es un documento transversal, un documento importante para la ciudad, no para los colores políticos de quien gobierna, sino porque es para pedir ayudas. Y es el documento que arma al PAM para poder pedir las ayudas en Europa. Porque todas estas actuaciones que tenemos en el PAM después tiene que ir enlazado con la agenda urbana, porque si no hay financiación, San Feliu no tiene recursos para poder hacer todas las inversiones o todas las actuaciones que se están marcando. Tenemos que pedir dinero fuera. Por ejemplo, esas 224 actuaciones que estamos hablando para el PIM, que estaríamos hablando del plan de inversiones, disponemos en 4 años de unos 20 millones de euros. Pensar que la ejecución del mandato anterior, que era prácticamente igual, solo se ejecutaron 10 de los 20 millones. Es decir, que también es difícil de ejecutar. Por eso siempre hablo de que sea realista, porque puedes poner muchísimas acciones y después no llevarlas a cabo, porque lo importante es que sea realista.
Perquè d'aquestes 224 actuacions n'hi han de molt destacades, no? Mm. Per mencionar, per exemple, la redacció del projecte per a l'ampliació del complex de piscines, amb una nova piscina de competició i l'ampliació dels serveis actuals. És que hi ha moltes coses. El trasllat del Cap Rambla amb la integració del centre d'atenció i seguiment i el centre d'urgència d'atenció primària. L'execució del projecte de rehabilitació de l'edifici modernista de l'antiga escola Tramuntana per a la reubicació temporal de l'escola d'adults al Palau Falguera. El foment de l'habitatge públic, la millora dels parcs infantils, hi ha moltes actuacions. Sí, i aquí també estaríamos hablando de la, bueno, de la obra importante que es la obra de la zona centro de San Feliu también, todo lo que es la Plaza de la Vila y alrededores, está dentro de este PIM y PAN, que van de la mano, ¿no? Unas hablan de inversiones y otros de actuación. Y entonces, ahí tenemos lo que hablábamos del complex, ahí una ampliación del complex para adecuarlo al siglo XXI y que sea el equipamiento de referencia de la ciudad. Hablamos hay diversas actuaciones. El Cap Ramblas estaba ya pensado para alojarlo dentro de lo que sería en la zona, en la antigua pastilla del campo de fútbol. Es decir, hay cientos de y, pero sobre todo están cuantificados económicamente, ¿no? Porque ahí no solo hablamos de esto, hablamos también de movilidad, hablamos de remodelación también del Cinebais, hablamos de Just Companys, de la plaza, la adquisición del parking de Just Companys y de la plaza Just Companys y adecuarlo para que pueda ser utilizado y que sea un bien municipal. Bueno, son diversas. Yo creo que el plan de, digamos, en Masllovida haremos un plan participativo también, que estará para saber qué hacer en la pastilla que tenemos en la zona al final de Masllovida, que estaríamos hablando que en su momento el anterior gobierno pensaba hacer allí una ciudad deportiva del fútbol. Pues nosotros lo que queremos es que la ciudadanía de San Feliu pueda decidir qué se puede hacer en el espacio. Es decir, es diverso. Yo creo que es un documento amplio, un documento que cubre toda la ciudad. Estamos hablando de todo el territorio de la ciudad, lo que hemos querido que sea compensado. Hablamos del barrio de la Salud también, de la Plaza de la Salud también hablamos de él. Es decir, y yo creo que lo que intentamos es reflejar todo aquello que intentamos hacer en campaña, nuestros programas para poderlo plasmar en la ciudadanía. I com comentaven també, també es va aprovar, evidentment, el pla d'inversions del mandat, però també el PIM, no? Aquest pla d'inversions que el que fa és desenvolupar el PAM, que s'estructura una sèrie d'àrees, i tu vas dir en aquest ple que aquest PIM és un document viu, no? Que s'espera... Sí. Ho has dit ara. És el que comentava, no? Es decir, nosotros empezamos los 4 años con 20 millones más o menos de presupuesto. 22 millones de euros. 22, ¿no? Sí. El número redondo hablaba de 20, 22 millones, pero al final nosotros necesitamos que tener, que nos financien, pero no financiarnos a través de un banco, sino a través de otras entidades. Per exemple, l'actuació del complex són ja 3 milions d'euros. 3.600.000 euros, sí, sí, sí. I la zona centro hablamos de 2,5 millones. Es decir, son actuaciones importantes donde incluso, pues si enumeramos, digamos, en Clave Gran, 350.000 euros, en Parques y Jardines, 340.000 euros, en Juvenat Públic, 610.000 euros, en residuos urbanos, 3.750.000 euros, porque cambiamos la contrata de basuras el año que viene, y esto tiene un coste superior, es un nuevo concepto de contrata, y tenemos que también tipificarlo. Es decir, hay una serie de... Claro, al final, esto supone unos 22 millones. Ya decimos, arrastramos del anterior gobierno unos 9 millones que no pudo ejecutar, que no ejecutaron en su momento, y aparte esperamos tener ayudas de la Unión Europea a través de la agenda urbana para poder financiar otros proyectos que no es que nos estén olvidados, sino que hemos priorizado unos para intentar... para que pudieran caber en lo que sería el presupuesto que tenemos. Es un documento vivo que irá creciendo y a medida de las necesidades de la ciudad también se irá cambiando. Un document viu, com dèiem, que també s'anirà traslladant a la ciutadania i comprovant, per exemple, perquè recordo que l'alcaldessa deia que a partir del 2025 cada any es farà una valoració, no, del que s'ha impulsat, del que s'ha acabat, perquè la ciutadania també... Correcto. ..pugui anar coneixent cada any, doncs, com van aquestes 224 actuacions. Sí, hemos decidido que hemos cambiado un poco la forma del plan de mandato y del plan de inversiones haciendo, pues, valoración los dos primeros años de mandato, que sería lo que hablamos, 24-25, en el 25 haremos una valoración, y otra en el 26 y otra en el 27, para ver cómo ha ido ejecutándose este plan de actuación y ese plan de inversiones. Porque hasta ahora siempre se hacía a final de mandato y, bueno, pues quedaba un poco difuminado. Es importante rendir cuentas a mitad de la legislatura. Uh-huh.
Anem a parlar, no sé si vols afegir alguna cosa més del PAM, del PIM, Però, si no, no llegaríem a l'altre. Per això, anem a altres, també, perquè la sessió plenària també va comptar amb diferents mocions d'àmbit local. Per exemple, es va celebrar un dia abans del Dia Internacional de l'Orgull, LGTBI, les entitats LGTBI de Sant Feliu, que defensen els drets del col·lectiu, com Violeta, Tiresias o Trasbaix, Pol, Guet Roses, van presentar una moció d'adhesió al Manifest per l'Orgull 2024, es demanaven les jornades de sensibilització a la comunitat educativa, també per recordar que la diversitat ens enriqueix com a societat. Vosaltres vau votar a favor, de fet Vox va ser l'únic partit que va votar en contra d'aquesta moció, crec que no cap fet. No, bàsicamente, sí, marca una realitat i hi ha una tendència, no? També, sobretot, el Partit Popular en Espanya, on governa, con Vox, deja embocar por las políticas el pensamiento de Vox y hay que lo que tenemos que ver es visibilidad sobre este colectivo, sobre todo ser sensibles a todas sus demandas, porque hay que estar ahí al lado y apoyándolos, y además esta semana, que es la semana del orgullo, que se celebra, tenemos que hacerlo énfasis en ello y hacer la visibilidad, que todo el mundo sea consciente de los diferentes colectivos que tenemos, la diversidad que tenemos en esta ciudad y en España en este caso. Continuem. La Junta de Portaveus també va portar al ple tres mocions més. La primera, d'adhesió al manifest elaborat pel Consell de la Gent Gran de Catalunya, motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. La regidora de Gent Gran, la Margarita Jonqueras, en aquest cas al ple va presentar aquesta moció denunciant que durant l'any 2023 més de 500 persones grans, la majoria dones, majors de 85 anys, van rebre maltractament. Sí, es una cifra horrible, ¿no? Es decir, que... Y esos son los que denuncian realmente, porque al final estamos hablando de la punta del iceberg, ¿no? Hay que ser conscientes de que hay un problema grave, que nuestros mayores hay que cuidarlos y que estén protegidos. Y en ese manifiesto lo que se quería poner énfasis también es dar visibilidad a estas personas que han estado por nosotros, para que veamos qué podemos hacer ahora nosotros por ellos. La segona va ser l'adhesió a la declaració institucional de la Federació de Municipis de Catalunya, motiu del Dia Internacional del Medi Ambient, i també una tercera, una moció d'oposició al tancament i reducció d'horaris de determinats serveis dels centres d'atenció primària, que és un tema que preocupa moltíssim. Bueno, esta es la deriva de la Generalitat que estamos sufriendo en estos momentos, es decir, con un presupuesto prorrogado, quiere decir que el mismo presupuesto que el año pasado, este año dicen que no hay dinero para mantener abiertas las urgencias en San Feliu. Recordemos que San Feliu no da servicios solo a San Feliu, da 108.000 habitantes de la comarca. Nos cierran las urgencias que ya eran recortadas, ya las recortaron en el 2011 cuando entró más y entró, nos recortaron ya de 12 de la noche a 8 de la mañana, ahora en aquel momento fue hasta las 10 de la noche. Conseguimos llegar de 10 a 12 de la noche y ahora nos recortan las urgencias de 10 de la noche a 12 de la noche, con lo que significa que también tampoco tendremos farmacia de guardia a partir de las 10 de la noche. Es decir, yo creo que se tendría que mirar la Generalitat y no siempre que paguen los ciudadanos más débiles, porque al final, ¿quién no puede acudir a una farmacia? No es tan fácil, una persona con una cierta movilidad reducida, por ejemplo, no es tan fácil desplazarse. Clarísimo. Yo creo que la poca sensibilidad de este gobierno de la Generalitat se demuestra día a día, y yo creo que esto hay que cambiarlo, y esperemos que pronto haya un nuevo gobierno que sea más sensible con la ciudadanía. Parlem d'una altra moció. En aquest cas es va presentar per part del grup municipal del Partit Popular per sol·licitar la instal·lació de desfibriladors als centres cívics de Sant Feliu, que és una moció que va rebre el suport de tots els grups. Sí, es curioso porque los únicos que existen fue cuando estábamos en el gobierno en el mandato anterior, no en el anterior, el PSC, y creíamos que en el anterior mandato se había hecho alguna instalación en algún centro de la ciudad y no se ha hecho ninguno. Nosotros lo que hemos, una vez comprobado que es cierto, totalmente el apoyo, aunque no sea necesario, porque en otro, a nivel legal no sería necesario porque los ratios lo cumplimos, pero entendemos que el centro cívico de Tovallolas, donde hay un casal de la Gent Gran, es necesario, y en otros centros también sería necesario. Así que haremos una valoración de dónde se tiene que instalar. Per la seva banda, els grups de Sant Feliu en Comú Podem i el Partit dels Socialistes van presentar una moció d'àmbit general de rebuig a les denominades lleis de la Concòrdia i per demanar al govern d'Espanya continuar aplicant i garantint la llei 20/2022 de 19 d'octubre de memòria democràtica. Una moció que va rebre el suport de tots els grups, excepte el vot contrari del Partit Popular i de Vox. Sí, esta vendría a ser la misma que la moció anterior del manifiesto del LGTBI, que nos encontramos que el PP y Vox hicieron la pinza, sobre todo en España, están blanqueando a la ultraderecha. Yo creo que es un error del PP
blanquear a la ultraderecha con esas políticas. Yo creo que aquí hay que ser claro y reconocer la evidencia. Hubo una dictadura y esa dictadura hay que reconocer que existió. No podemos decir que no existió fascismo, como dijo el portavoz de Vox, ni que una serie de nombres que realmente nombró que era impronunciable, es decir, que esas personas habían sido terroristas o algo así, como dijo, no sé exactamente. Pero yo creo que el blanquear a la ultraderecha es un error que está cometiendo el Partido Popular en España. Ens queda molt poc temps, però m'agradaria també parlar de que es va presentar de forma conjunta 6 reconeixements extrajudicials de crèdit de les operacions comptables en diferents àrees de govern, i l'alcaldessa va explicar al ple que dels 170 recs que hi havia al començar la legislatura en queden uns 60, tots ja tenen un contracte a llarg termini o s'estan a punt de licitar, no? Bueno, puntualizo. La alcaldesa lo que quiso decir es que el año pasado a estas fechas, vale, de enero a mayo, a junio, se habían pasado por el pleno 170 recs. Y en este momento, este equipo de gobierno ha conseguido llegar solo 60. Y de estos 60, la gran mayoría, porque hay algunos que sí que por ley, no se puede hacer de otra manera porque son por diferente pago de anualidades, ¿no? Pero de esos 60 están ya, se está formalizando lo que es el contrato mayor o el contrato abierto para que ya no se deje de ser un REX. Por lo cual, aquel plan de choque que nosotros en octubre dijimos que se tendría que aprobar y que se está ejecutando, está funcionando y en un futuro veremos cómo ya será algo residual, como ya viene siendo. Es decir, yo me cojo el pleno del mes pasado y recuerdo que el año pasado por estas fechas había como 30 recs, 30 puntos, ahora encontramos 6. Que es lo normal, ¿eh? En el área metropolitana pasa, son 5 o 6, lo que no era normal es que fueran 30, 40 en cada pleno. Esto es lo que sería la tónica normal, porque siempre algún contrato, ya digo, por adaptación anual o porque se ha acabado y nos ha dado tiempo a hacer el nuevo contrato, es lo normal. No tener contratos indefinidos sin contrato en realidad. I ja per acabar, doncs, es van aprovar també diverses subvencions, nominatives per unanimitat, no podem fer tota la llista. També, per exemple, es va portar a aprovació la modificació del Pla d'Emergències en situacions de sequera a Sant Feliu, amb la incorporació de tots els espais naturals i equipaments públics que compleixen els requisits per actuar com a refugis climàtics. M'agradaria acabar amb això, amb el tema dels refugis climàtics, que és molt important. Bueno, ahora hemos añadido 10 nuevos refugios climáticos en la ciudad, yo creo que es muy importante. Sabemos que es un momento donde la sequía y sobre todo el calor, que ya sabemos que llegamos en agosto, llegamos a julio, son meses que la población más débil, pues la que tiene, soporta el calor de una manera diferente. Tenemos espacios en esta ciudad donde pueden pasar la tarde, el día, la mañana, sabiendo en óptimas condiciones climáticas para poder pasar, pues eso, en adecuadas condiciones. Y el Ayuntamiento ha dispuesto de 10 nuevos centros que están considerados como, pues refugios climáticos. Molt bé, doncs moltes gràcies, Javier Molina, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, per repassar amb nosaltres a l'ordre del dia, com dèiem, del ple del mes de juny. Fins la propera. Gràcies, adéu a vosaltres.